Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y oyentes del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo. En este caso se trata de los Oscars. Y lo digo así porque siempre tenemos la broma, la pelea, la discusión continua de si los Oscars sirven para algo, no sirven para nada, si están ahí porque sí, si los necesitamos. Yo creo que son un mal necesario, que no sé si es la forma buena de definirlos. Es algo que en nuestro mundo, en lo que supone el tema de Hollywood, la industria y demás, sirve para dar cierto bombo a ciertas películas que a lo mejor a veces pasan desapercibidas, y también para recordarle a la gente que la industria del cine está ahí y lo celebra y existe y vive. Este año no han sido tontos en ciertas categorías y ahora vamos a hablar, porque voy a intentar hacer, al mismo tiempo vamos a hacer un repasito a lo que hemos visto, a las nominaciones y demás, y también una quiniela, una apuesta que puede cambiar de aquí a 15 días perfectamente, porque hay algunas que no he visto y porque las apuestas cambian de un día para otro. Pero no quería irme sin hablar de los Oscars, de la nominación al mejor corto de acción real para Madre, el corto de Rodrigo Sorogoyen y María del Puy Alvarado. Enhorabuena a los dos y muchísima suerte esa tremenda noche de los Oscars frente a los rivales. Yo siento que tienen una oportunidad y creo que puede ser el momento de que se lleven el Oscar para casa, así que sería genial y nos daría una dirección de lo que debemos mandar el año que viene en España, porque no está nada en película de habla no inglesa. A lo mejor deberíamos mandar para el año que viene, no lo sé, quizás podríamos enviar El Reino, ¿eh, chavales? ¿Qué tal si lo planteamos y no lo llevamos? Puede estar bien que Sorogoyen también acuda y pueda recoger un premio a mejor película de habla no inglesa. Pero bueno, esto era lo principal que quería señalar de las nominaciones menores. Sabéis que a película de animación tenemos Los Increíbles 2, Isla de Perros, Ralph Rumble Internet, Spider-Man, Un Nuevo Universo y Mirai, mi pequeña hermana, la película, mi hermana pequeña, perdón, la película de Mamoru Soda. Yo en este me alegré muchísimo, y lo sabéis, que los Globos de Oro ganó Spider-Man, Un Nuevo Universo. No creo que los Oscar vaya a suceder. Creo que los Oscar van por otro camino. Creo que la grande favorita van a ser Isla de Perros y sobre todo Los Increíbles 2. Pero yo, si ganase Spider-Man Un Nuevo Universo, me alegraría muchísimo. Y las nominadas son las que se esperaban, ni una más ni una menos. Yo creo que si arriesgan un poco menos, explota. Yo, en este caso, por la innovación visual del mundo como lo crea y ese estilo de dibujo tan peculiar, y por su propio guión y por su propia historia, creo que Spider-Man Un Nuevo Universo se lo merece. Pero no voto yo, así que habrá que esperar a la noche de los Oscar a verlo. Tenemos documentales. Yo me ha sorprendido no ver el de, no sé si no ha entrado por tiempos, porque no se estrenó propiamente, pero me ha sorprendido no ver el de Peter Jackson, de la Primera Guerra Mundial, porque era un buen documental, un muy buen documental. Y no sé si la cosa va a estar entre Free Solo y RBG. Tiene muchas posibilidades, por lo que cuentan. Así que no me extrañaría que estuviera entre esas dos. No he visto ninguna, estoy hablando en este caso de los rumores que nos llegan desde el otro lado del Atlántico. Mejores efectos visuales, aquí empiezan las risas para mí, porque me hacen mucha gracia estas cosas. El Primer Hombre, nominada, para mí creo que bien nominada por cómo refleja y replica aquella forma de hacer efectos visuales y cómo se llegó a la luna, con lo cual no me parece una mala nominación.
Han Solo, una historia de Star Wars, podemos decir lo que queramos de la película, pero los efectos visuales son maravillosos y tiene un par de momentos que son increíbles. Vengadores Infinity War, tres cuartas de lo mismo, aunque hay un par de momentos en los que dices, bueno, pero estos eran los que hacían bien los efectos visuales, como esa cabeza de Mark Ruffalo flotando en la armadura de Iron Man, del Hulkbuster, que no había por dónde cogerlo, pero evidentemente tiene momentos deslumbrantes de efectos visuales. Ready Player One, creo que hay demasiado digital, pero oye, es efectos visuales, ¿qué le vamos a pedir? Y son excelentes la mayor parte del tiempo. Ahora bien, si alguien me explica realmente qué hace Christopher Robin ahí, no lo entiendo. O sea, no, por mucho que hayan creado a los muñecos digitalmente y tal, primero son ultra creepy, dan mucha grima, y segundo, de verdad, no. ¿Dónde está Aquaman? Podemos decir lo que queramos de la película, pero los efectos visuales de Aquaman son brillantes. Hay muchos, demasiados quizás, pero son brillantes. ¿Dónde está Aquaman? ¿Dónde está Black Panther? Si te vas a poner así, ¿dónde está Black Panther? Toques. No lo entiendo. Sinceramente, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues lo menciono enormemente. Montaje de sonido. Aquí sí está Black Panther y está Roma. Roma tiene muchas nominaciones, cosa que demuestra que Netflix cada vez tiene más peso en la industria y cada vez importa menos que venga de Netflix. Yo aquí en montaje de sonido, en edición de sonido, perdón, mezcla de sonido, yo tengo una favorita que es Un Lugar Tranquilo. Primero porque creo que aunque sea un Oscar de rebote se lo merece. Y segundo porque es que el sonido lo es todo en esa película y la ausencia de él también. El primer hombre tres cuartas de lo mismo y en mezcla de sonido igual, es que el sonido es muy importante en esas películas. Ha Nacido una Estrella, Black Panther, Bohemian Rhapsody y Roma son premios de lo que llamamos menores. Así que habrá que esperar a la hora de la verdad para ver quién se lleva la calderilla, los premios que realmente pues tienen un valor casi estético, porque son de motivos estéticos. Y habrá que verlo, pero evidentemente llevarte un Oscar a cualquier categoría, llevarte un Oscar a cualquier categoría. Música, canción original, está Black Panther con All the Stars, está El Regreso de Mary Poppins con El Lugar de las Cosas Perdidas, Donde Van las Cosas Perdidas, The Place Where Lost Things Go, está Nació una Estrella con Shallow, la balada de Buster Scruggs, que también otro reconocimiento más a Netflix, la de la película de los Coen, When a Cowboy Trades His First Four Wins, que es una canción bastante simpática, y de RBG, del documental que os comentaba antes, tenemos a Diane Warren, el I Fight de Diane Warren, que era una compositora de bandas sonoras muy ligadas a la Bruckheimer, y que es la compositora, por ejemplo, os voy a mencionar la más conocida, pero no la única, es la compositora de la canción principal de Armageddon, aunque la interpretaba Aerosmith, la compositora era Diane Warren, así que es más que conocida y vuelve a los Oscar con este I'll Fight. Banda sonora, evidentemente tenía que estar El Regreso de Mary Poppins, Black Panther está por ahí, me parece genial que nominen a Ludwig Göransson, que me parece un compositor magnífico, está el blues de Beale Street de Nicholas Britell, que es una muy buena banda sonora. Infiltrado en el Kaka Clan, el Terence Blanchard, no la recuerdo la banda sonora, no me impactó. No sé si eso es bueno o malo, os hablo de memoria porque vi la película el fin de semana de su estreno. Isla de Perros, Alexander Desplat, que es ya un clásico en estas nominaciones y en los premios. Y El Regreso de Mary Poppins con Mark Seidman. Mira, fíjate que creo que puede ganar Mary Poppins los 12 de música. No sé por qué, me ha dado ahí la pedrada. Mejor maquillaje y peluquería. Border, no creo que. El Vicio del Poder y María Reina de Escocia, creo que va a estar entre esas dos. Y si me apuran, diría María Reina de Escocia. Y lo mismo en diseño de vestuario, que tenemos Mary Poppins. Ahí Mary Poppins tiene papeletas, la favorita, la balada de Buster Scruggs, María Reina de Escocia y Black Panther, tres cuartas de lo mismo. Yo apostaría por María Reina de Escocia o la favorita, pero
cualquiera. En este caso, Mary Poppins puede dar una pequeña alegría a los fans. Diseño de producción, Black Panther, La Favorita, todos estos son los menores, por así decirlo. Me he saltado algunas categorías como cortometraje de animación y cosas así, porque no tengo nada controlado en ese sentido y porque son premios que, exceptuando el cortometraje de ficción, que ahí tenemos a Madre de Sorogoyen, pues el resto tampoco nos preocupan demasiado. Diseño de producción, Black Panther, El Primer Hombre, La Favorita, El Regreso de Mary Poppins y Roma. Aquí va a empezar a determinarse si Black Panther tiene alguna posibilidad de ganar o no. Para mí, y siempre suele salir si le apuestan más o apuestan menos por una película. Aunque entre El Primer Hombre y La Favorita debería repartirse el premio porque tienen un diseño de producción brutal. En montaje, Bohemian Rhapsody, John Ottman. El Vicio del Poder, Hank Corwin. Infiltrados en el Clan. Barry Alexander Brown, Green Book, Patrick J. Donvito y La Favorita, Yorgos Mavrosaridis. Si ya era complicado, Yorgos Lántimos. Igual, yo aquí creo que si Bohemian Rhapsody por algún casual gana a montaje, que puede, y tiene papeletas, puede marcar la noche de los Oscars. Dirección de fotografía, Cold War, Ha nacido una estrella, La Favorita, Obra sin autor y Roma. Yo, sinceramente, tendría que ser entre La Favorita y Roma. O sea, el resto es como... Bueno, y Cold War, sí, Cold War también, pero... Es que lo de La Favorita es un espectáculo visual vamos, lo de Robbie Ryan en esa película no tiene nombre. Y Roma, todos conocemos lo que ha hecho Cuarón con esa película, pero Cold War es una... enorme candidata. Guión adaptado, El Blues de Beale Street, Ha nacido una estrella, La balada de Buster Scruggs, que creo que es una nominación, Infiltrado en el Caca Clan, Podrás perdonarme algún día. Honestamente, creo que aquí es donde más posibilidades podría tener Infiltrado en el Caca Clan para darle un premio de consolación, ya que no se debería llevar nada más, porque creo que es una película que no sé qué pinta en las nominaciones. Buena es, no estamos diciendo que sea mala o no. Buena es, hasta muy buena si me apura, pero no es para estar nominada ni de coña, y menos con los monstruos que tiene al lado, que hay cocos que dices tú, pues sí, pero Infiltrados en el Caga Clan, bueno, creo que puede ganar, puede hacer un Get Out, darle el premio guión adaptado en este caso y salir con un premio. Mejor guión original, aquí me encuentro con la alegría, por fin, una pequeña alegría. El Vicio del Poder, de Dan McKay, La Favorita, Deborah Davis y Tony McNamara, Green Book, con Nick Vallelonga, Brian Hayes, Curry y Peter Farrelly, evidentemente, y Roma, con Alfonso Cuarón, y El Reverendo, Fist Reform, de Paul Schrader. Sé que no va a ganar Paul Schrader, y me ha llevado una alegría enorme cuando he visto a Paul Schrader nominado, porque creo que El Reverendo era una magnífica película. Quizá no para estar a los premios, pero sí para recuperar al mejor Paul Schrader, al mejor guionista autor y uno de los mejores guionistas que ha dado Hollywood en su historia. Así que me alegro un montón que Paul Schrader esté por aquí y que tenga esa nominación. Creo que va a estar entre Green Book, y creo que tiene muchas posibilidades de Green Book, pero... Mejor director, Adam McKay, por El Vicio del Poder, Alfonso Cuarón, Spike Lee, ¿qué pintas aquí? Pavel Pawlikowski, que es el director de Cold War, que me ha sorprendido mucho y que me parece perfecto, y Yorgos Lanthimos por La Favorita. Como últimamente se para el premio de Mejor Dirección de Mejor Película, lo mismo, no importa que no esté por aquí Ryan Coogler. Creo que es más que merecido todas las nominaciones menos la de Spike Lee, lo siento en el alma, pero es que creo que está mejor dirigida Black Panther, o sea, que es que no tiene más misterio y alguna otra más, y para eso puedes nominar, vamos, El Reverendo es mejor película que Infiltrados en el Caga Clan, punto. Y Peter Farrelly, no he visto todavía Green Book, pero muy mal tiene que hacer las cosas para que no esté en esa película. O sea, no entiendo el pero bueno, Hollywood y son es su juguete, pero me parece que lo de Spike Lee es la típica nominación de cuota racial, que es decir, ¿y Ryan Coogler? ¿No está mejor Ryan Coogler? No entiendo, sobre todo cuando has nominado a 18.000 cosas a Black Panther, entre ellas a Mejor Película, pero no a Mejor Guión, ni a nadie del reparto, y eso debería implicar de qué va la cosa.
Mejor actriz secundaria, Amy Adams, Emma Stone, Marina de Tavira, Rachel Weisz y Regina King. Yo creo que tiene todas las papeletas de ganar. Me parece un grupo de nominadas. En este caso he visto las cuatro películas para cinco nominadas. Creo que Emma Stone y Rachel Weisz están sensacionales. Creo que Marina de Tavira hace un papelón inconmensurable de mujer muy fuerte, pero con sus más que problemas y con una ceguera a veces preocupante en Roma. Amy Adams es Amy Adams, o sea, creo que podrían hacer una categoría de un Oscar para Amy Adams todos los años, porque siempre tiene un papel de este estilo. Y si no es en El vicio del poder, está la serie Heridas abiertas o cosas por el estilo. Pero creo que la ganadora va a ser Regina King. Y además que el papel de Regina King en El blues de Beale Street es cuando aparece ella, la película despega enormemente en todos los sentidos. Llena la pantalla la actriz y creo que hace un papel magnífico. Creo que es, sin duda, de lo mejor del blues de Beale Street, que es una muy buena película, pero que destaca especialmente por sus actores y por sus actrices. Y especialmente en el papel de actrices por Regina King, más incluso que la protagonista. Mejor actor secundario, Adam Driver por Infiltrado en el Ku Klux Klan. Bien, no sé qué pinta ahí, lo siento en el alma. Por muy bien que esté en la película, no es... Bueno, Mahershala Ali por Green Book, Sam Elliott por Nace una estrella, Sam Rockwell por El vicio del poder, y que está sensacional como George Bush, pero creo que no está peor Steve Carell, por ejemplo. Y Richard E. Grant por Podrás perdonarme algún día, una de las... puede dar la sorpresa, evidentemente. Pero yo aquí en este caso, de verdad, por cariño, mi apuesta es Sam Elliott, porque yo creo que es un actor que hace Sam Elliott sin un Oscar. O sea, quiero decir que es un pedazo de actor como la copa de un pino. Y Mahershala Ali y Sam Rockwell lo tienen muy cercano. Pero Tom Hanks lo ganó back to back, o sea que, quién sabe. Puede pasar cualquier cosa. Actriz protagonista, Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy, Olivia Colman y Yalitza Aparicio. Por Roma... La favorita, podrás probarme algún día, ha nacido una estrella y la buena esposa. Yo, mi favorita es la favorita, es Olivia Colman. Creo que, primero creo que el papel es brutal y creo que es la que va a ganar. Pero Glenn Close tiene papeletas, Lady Gaga tiene alguna opción. Y quizá las que menos opciones tienen son McCarthy y Aparicio. No he visto la película de McCarthy todavía. He visto Roma y creo que Yalitza Aparicio está brutal. Pero lo de Olivia Colman es... otro nivel, de verdad, otro nivel. Creo que por popularidad le diga, puede rascar algo y Glenn Close, que es Glenn Close, es tres cuartas de lo mismo, es una pedazo de actriz como la copa de un pino que ha estado nominada en siete ocasiones y no ha ganado todavía. ¿Hay papeletas de que se den a Glenn Close? Muchísimas, muchísimas. Yo creo que va a estar ahí la cosa, entre Glenn Close y Olivia Colman. Actor protagonista, Bradley Cooper, Christian Bale, Viggo Mortensen, Rami Malek y Willem Dafoe. Bradley Cooper para Nación Estrella, El vicio del poder, Christian Bale, Rami Malek, Bohemian Rhapsody, Green Book para Viggo Mortensen y Willem Dafoe, Van Gogh a las puertas de la eternidad. Si no existiera Rami Malek, sería el año de Viggo Mortensen, pero existe Rami Malek. Y creo que hay una enorme posibilidad de que gane Rami Malek. Pero enorme, quiero decir, enorme, cuando digo enorme es del 1 al 1000, pues como un 999, o sea, si no, sería el año de Mortensen, porque en este caso, Bradley Cooper yo creo que está nominado por otros motivos y Christian Bale ya ganó hace tiempo. Willem Dafoe es que la película no la ha visto casi nadie y no tiene el mismo punch, pero es que Rami Malek es que lo tiene todo para ganar, así que yo me haría con eso. Las dos categorías finales, mejor película en lengua extranjera del año, y aquí hay una guerra abierta. Tenemos Cafarnaum, tenemos Cold War, evidentemente, tenemos Obra sin autor, tenemos Roma y tenemos Un asunto de familia. Y la guerra va a estar entre, yo creo, entre Roma y Cold War. Y aquí va a definir, sinceramente, creo que quien gane de estas dos va a definir quién va a ganar mejor película. Porque si gana Roma, a mejor película de habla inglesa, que es muy probable, y me duele por Un asunto de familia, que es Kore-eda, leñe. Pero si gana Roma, quiere decir que no va a ganar a mejor película y que Cold War pues se llevará a lo mejor fotografía o algo así.
pero va a ser una guerra muy potente en ese caso, muy interesante. Y mejor película, decidme que no es bonito esto. Black Panther, Bohemian Rhapsody, El vicio del poder, Green Book, Ha nacido una estrella, Infiltrado en el Kaga Clan, La favorita y Roma. 8 películas. 8 películas nominadas. No 9 ni 10 como otros años, 8 solo. Ahora tengo una pequeña duda existencial, yo así como quien no quiera la cosa. La primera es, ¿os debe dinero alguien en Hollywood? O sea, quiero decir, ¿dónde está Viudas? ¿Dónde está El primer hombre? ¿Os deben dinero Steve McQueen y Damien Chazelle? Lo dije en un directo y lo vuelvo a repetir. Era imposible que Damien Chazelle entrase porque le habían dado, y la película había sido un fracaso comercial, porque había conseguido justo cabrear a un sector de la audiencia con el tema de la bandera y demás, que había señalado el propio presidente, que se había convertido en un tema viral y político, y por mucho que queramos y por mucho que Hollywood siempre parezca muy liberal, a la hora de votar, también votan muchos productores. Y a lo mejor los productores no son tan liberales como nos creemos, porque hay mucha gente de dinero. Y creo que han castigado a Damien Chazelle porque tenía todo para hacer una película que fuera un arrasar y no lo consiguió. Y Viudas, lo de Steve McQueen, ya yo no lo entiendo. No lo entiendo, es una de las películas más valoradas del año por la crítica. Ha pinchado un poco en taquilla. Tenía un reparto brutal, no hay nada, nada nominado de Viudas. Ya me parece una tomadura de pelo. Viola Davis está brutal, Liam Neeson podría estar nominado perfectamente a mejor actor secundario. Yo estaba viendo la película y estaba diciendo, ¿y de aquí a quién nominas y a quién dejas fuera? Porque estaban todos para ser nominados y resulta que han dejado a todos fuera. Muy bien, ole vuestras narices. Creo que me habéis ninguneado 2 peliculones, 2 de las mejores películas del año pasado, para poner aquí, ojito, a Black Panther y a Infiltrado en el Kaka Clan. Vamos a ver, Infiltrado en el Kaka Clan es que no está a la altura de las otras 7, siquiera. O sea, es una buena película, a rato muy buena, pero no está a la altura de Black Panther ni siquiera. Bueno, de Bohemia, y Bohemian Rhapsody, ¿en serio está Bohemian Rhapsody nominada a mejor película y tiene posibilidades de ganar? ¿Pero de qué estamos hablando? Bohemian Rhapsody es una película buena, pero muy tramposa, más falsa que un duro de madera. Ha cabreado a muchos fans de Queen porque ha trastocado la realidad. Yo siempre he dicho que no es un documental, es una peli de ficción, pero aún así es una peli manipuladora y construida para ser un crowd pleaser. Y aquí llega la trampa. Sabemos que los Oscars últimamente cada vez han perdido más audiencia. Sabemos que, por ejemplo, estoy mirando, por hacernos una idea, las nominaciones del año pasado, donde las películas nominadas más taquilleras eran Dunkerque y Déjame salir, ninguna de ellas llegaban a los 200 millones de dólares recaudados, que es un taquillazo como la copa de un pino. Pero estaba La forma del agua, que no sé si recaudó unos 60, Call Me by Your Name, que recaudó una minucia, El hilo invisible tras cuarta de lo mismo, El instante más oscuro, Lady Bird, Los archivos del Pentágono, medio, creo recordar que alcanzó los 80 millones de dólares, y es una película de Spielberg, y 3 anuncios a las afueras, 50 y pico millones, 3/4 de lo mismo. Así que, con una bajada de audiencia tan importante, voy a mirar las de 2017, a ver qué me aparece por aquí, para deciros, estaba evidentemente La La Land, pero de éxitos, La llegada sí fue un taquillazo relativamente, y hasta El último hombre medio, pero ninguna llegó a los 200. La llegada no sé si llegó a los 100 millones o estuvo rondándole, y la única que los superó claramente fue La La Land, pero ahí incluso se nominaron 9 películas. ¿Había mejor plantel? No lo entiendo. Este año tenemos Black Panther, que ha recaudado 700 millones de dólares, Bohemian Rhapsody, que ha recaudado 200 millones de dólares, más de 200, y Ha nacido una estrella, que ha recaudado más de 200. Es más que probable que entre ninguna de las 3 gane. Más que probable. Yo aquí apostaría, en este momento, creo que está entre Green Book y Roma. En este momento, de verdad. Por mucho que echen falta, pero creo que está entre esas 2 películas la batalla del Oscar a mejor película. Y todo va a depender de lo que os he dicho. Película de habla no inglesa.
Que no esté Cold War a mejor película también parece un chiste. La verdad. Y creo que hay películas que tenían bastante mejor pinta para ser nominadas de lo que hay finalmente. Creo que nos han vendido la moto de siempre, pero en este caso, bueno, el Vicente Valle Clan también hizo un bien de dinero, pero lo he dicho, taquillazos, hay tres bombazos de taquilla: Ha nacido una estrella, Bohemian Rhapsody y Black Panther, que son para atraer al público, para que el público diga, ay, mi película de este año favorita, la que he ido a ver tres veces al cine, puede ganar. Aunque sea una falacia y realmente no haya ninguna posibilidad. En el caso de Bohemian Rhapsody, podemos mirárnoslo. Dicho lo cual, voy a terminar ya aquí, que me he alargado muchísimo. Os digo lo de siempre. Son las primeras impresiones y la quiniela de recién llegado. De acabado de ver las nominaciones y vamos a ver qué sucede. A partir de aquí, todo es posible y queda un larguísimo camino por delante hasta que el 24 de febrero, si no recuerdo mal, den los premios. Cuando den los premios, puede pasar muchas cosas, pero sobre todo por el camino vamos a ver apuestas, vamos a ver teorías y vamos a ver de todo. Así que yo os invito a que seamos pacientes y podemos cambiar la quiniela según avanza tranquilamente, porque este año nos han dejado un poco descolocados con tanto tirar para el cine más blockbuster, para el cine más comercial, que creo que es una táctica muy correcta. Es lo del Oscar a lo mejor a la película más comercial que querían dar. Pero ya he puesto desde aquí, para meter Black Panther, a lo mejor hubiera sido mejor meter Mission Impossible Fallout, que es mejor película de Black Panther. ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? Lo dicho, chicos, dadle a like, suscribiros, contadnos lo que queráis, no os olvidéis de leer la revista, que la tengo por aquí, y que os lo digo siempre, leed la revista Acción, que la tenéis aquí. Este es el número de enero, el número del cine que nos espera este año, alguna de las cuales a lo mejor es nominada, a lo mejor no. Yo creo que Toy Story 4 a mejor animación seguramente. Y en la que tenéis, aparte del avance, tenéis las fichas, tenéis fichas de series, fichas de actores, las fichas críticas del mes. Mirad, Bohemian Rhapsody. Que no estoy diciendo que Bohemian Rhapsody sea mala, que os estoy viendo venir. Fichas de actores de televisión, de desaparecidos, de todo. Coleccionable de cine bélico y 8 póster todos los meses. Que este mes nuevo, traemos 8 que os van a gustar mucho, sobre todo los fans de los gatos. Y aquí tenéis Hellboy, tenéis Toy Story 4, Rocky, de todo y para todos. Ya sabéis, le dais al like, os suscribís, nos podéis seguir leyendo en la revista y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.